El lunes le conté aquí que más de la mitad de los puestos del Tianguis Benito Juárez en Celaya, Guanajuato, no abrieron por temor a la violencia contra los comerciantes. Una semana antes, un comerciante fue asesinado a plena luz del día en frente de otros vendedores. Hoy se difundieron las imágenes de la ejecución, imágenes que decidí no transmitir, pues en ellas se incluye un mensaje criminal. El hecho en sí es un mensaje criminal, lo que dice quien dispara es un mensaje criminal y el mensaje que en una cartulina dejaron sobre la víctima es un mensaje criminal. Su intención, según se escucha, era dejar claro que su cártel es el que manda y por ello amenazan a todo aquel extorsionador que no pertenezca a su organización criminal. Lo que ocurre después de esa imagen que pausamos es el asesinato del comerciante. Es Celaya, Guanajuato. Es junio del año 2000.